tres espantapájaros perdieron sus sombreros y comenzaron a llorar. Querida bruja, nuestros sombreros no podemos encontrar. ¡Pobrecitos! ¡Pero no pueden venir a la fiesta de Halloween sin sombreros! ¡Suerte, amigos! ¡Es noche de Halloween! ¡Estamos aquí! ¡Tres espantapájaros! Amigos, vamos a bailar, es noche de Halloween. ¡Oh, lindos sombreros! ¡Bienvenidos a la fiesta de Halloween! ¡Entren, queridos! ¡Es noche de Halloween! Querida novia, novia vampira, nos vamos a casar en la noche de Halloween. Querida novia, novia vampira, eres la más linda, mi novia vampira. Luna del vampiro en Halloween. ¡Te amo tanto! Luna del vampiro en Halloween. Querido novio, novio vampiro, nos vamos a casar en la noche de Halloween. Querido novio, novio vampiro, eres maravilloso, mi novio vampiro. Luna del vampiro en Halloween. Te amo tanto. Luna del vampiro en Halloween. Aquí hay dulces, golosinas. ¡Yum, yum, Halloween! ¡Mmm, qué dulce! ¡Wow! ¡Toc, toc, truco, trato! ¡Tienen frutas para mí! Aquí hay muchas frutas. ¡Yum, yum, Halloween! ¡Wow, qué buena! ¡Wow! ¡Toc, toc, truco, trato! ¡Tienen dulces para mí! ¡Aquí hay gusanitos! ¡Yum, yum! Vamos a contar una historia, ¿vale? Domingo Diego ocultó a su amada a Zahara al-Maisi en estos refugios. Pero él murió en batalla contra las huestes de su padre Alimerón. Este ordenó a los hechiceros nazaríes que le maldijesen. Lo convirtieron en un zombi que las noches sin luna abandona su tumba para volver en busca de su amada. Y las noches de luna llena se transforma en un lobo sanguinario.
Si veis su reflejo en un espejo, no lo miréis, si no queréis que os despedace. Alímenón se ahogó en estas galerías. Si os encontráis con su cadáver, no le miréis a los ojos. Huiríais en 7 días. Pues quien ha mirado los ojos de un rey del mundo de los muertos ya no puede permanecer en el mundo de los vivos. Azahara se volvió loca y se dio muerte con una daga, convirtiéndose en un espectro que se lamenta día y noche. Vaga por estos túneles preguntando a quien se encuentra: ¿has visto a mi amado? Si decís que sí, se enfurecerá y os degollará. Si decís que no, también os matará, arrancándoos la piel con su daga. Lo mejor es contestar: Adhab bin Salam, vete en paz. Así se alejará confundido. Y cuidaos de resolver el enigma del hechicero nazarí que guarda la salida, porque si no lo conseguís, moriréis antes de 3 días. Que Dios se apiade de vuestras almas. ¡Ay, ay, ay!
No mire, no mire. No mire, no mire. No mire, no mire. ¡Mira!
ella se viendo el vídeo en el telefonillo. ¿Eh? Anda, huevo. Es que el telefonillo. No, no, sí. ¿A cuánto grabáis, los vídeos? Pues, hombre, la más a 1080. ¿A 1080? Poco me parece. Están, tío, bregando para sacar buenos planos para que cojan el móvil. 8 horas aquí metido entre editar y ¿para que nos saquen el telefonillo? ¿Para qué? Pero por tanto pones ahí en el sofá viendo la tele allí. ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero no, será el de tu tele. El 36. En el 36. Pon el canal 36. Claro. Yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena a Chiclana. No tenemos antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a Chiclana. Exacto. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo. Pon la tele en el sofá ahí, tomando un cervezón, una. La tele que se ve a través de esa de Movistar, un poco vale. ¿Por Movistar no salimos? No, todavía no. ¿Vamos? Poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No. Bueno, cuando hay un suceso. Algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca? Nosotros. ¿Salseillo quién lo tiene? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? ¿Qué? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? ¡Se ha matado a Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Ni este, quita. Ni este, V las villas. Quita, ¿para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toque. Que se vea esto. Ni este, V las villas, arriba. Eso. ¡Hala!